Bien, pero no lo podemos descomprimir hasta, obviamente, en tu máquina poner el WinRAR. Entonces, aquí ponele en el Google Chrome, poner descargar WinRAR. Descargar WinRAR. Que WHI. No. W Sí. I N R A R. Ahí está, descargar WinRAR. Apreta Enter. Y ahora te va a salir ahí la opción para que puedas descargar el descompresor. Y bueno, tendríamos que descargarlo e instalarlo. Ahí En se la primera utiliza opción en la hago. primera opción. Entonces ahí, ya automáticamente, cuando podamos descargarlo, vamos a poder descomprimir el archivo que tenemos comprimido. Bien, ahí le ponemos descarga, descargar gratis, hacemos un clic. Y automáticamente lo podemos implementar. Ahí se Es está verdad, sí, descargando, me está se está descargando. descargando. Este dice que pesa 509 kilobytes. Va un poquito más Más rápido, un rápido. poquito más rápido. Y bueno, dice que falta más o menos 40 segundos, más o menos, para que se termine de descargar. Bien, una cuestión. Nosotros, como acá tenemos Windows 8, y nosotros, para poder detectar el sistema, seguramente vamos a tener que utilizar todo esto, lo que tenemos diciendo, en Windows XP. Porque el driver es para Windows XP. Pero yo te había comentado algo, yo creo que todavía no te lo enseñé y puede quedar para la clase que viene, pues es interesante, que es el tema de una caja virtual. ¿Hablamos Terabots. algo? No, el Terabox es otra cosa. El Terabox es un lugar donde vos vas a poder guardar cosas. Mira, ahí te lo descargo. Hace un clic ahí A vos me dijiste que para me poder podías dar un instalarlo. programa para que haga una computadora virtual dentro de mi computadora, pero no me Exacto. lo dijiste. Bueno, Si quería. eso es. Hacemos un clic acá en el escudo para que se deje instalar. Le decimos que sí. Eso es el VirtualBox. El VirtualBox es cargar máquinas virtuales en tu computadora para después cargar sistemas operativos como Windows 98, Windows XP, Windows el que quieras, Windows 7. Y vos en tu máquina estarías teniendo como sistema fuente un Windows, que sería el Windows 8. Sí. Y adentro de Windows 8, tener los otros sistemas. ¿Sí? Entonces, eso lo puedes anotar para la clase que viene. Instalar y configurar VirtualBox. ¿Sí? Y el Terabox, para que no quede picando ahí de qué es el Terabox. El Terabox es un servicio. Como siguiente. Bueno, ahí vamos a ponerle siguiente. ¿Sí? Para poder hacer la instalación. Bien, instalación por defecto. Un clic. Y acepto la licencia. Siguiente. Acepto nuevamente. Siguiente. Ahora siguiente de vuelta. Bien, he leído las publicaciones. Se Ahora. Bueno, aceptamos. Siguiente. A ver. Te pide que completemos algún formulario. A ver. Vamos a verificar. Bueno, completarle el código postal. Bueno, vamos a completar los datos que te pide ahí. ¿Sí? Y mientras te voy comentando, mientras comentas los pasos, te voy diciendo cómo la cuestión. Te decía, por ejemplo, el Terabox es un servicio que brinda Telefónica, que se utiliza como para tener una caja, de ahí box, box quiere decir caja, una caja virtual en un lugar determinado. ¿Sí? Por ejemplo, vos a través de un nombre de usuario y una contraseña, un username y un password que te envían ellos a través de email, de un correo, vos podés acceder a esa cuenta y automáticamente en tu disco rígido, en tu unidad, por decirlo así, de PC, va a aparecer una unidad virtual en donde teóricamente parecería como que vos tenés otra unidad, otra partición en el disco. Pero en realidad no lo es virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no lo estás guardando en tu computadora, sino se está guardando en otra computadora, se está guardando en un servidor que ellos te proveen por ser clientes de servicio, ¿sí? A ver, vamos a ver qué es lo que te dice. ¿Se entiende? Digamos, básicamente que es el Terabox. Y el VirtualBox es otra cosa. El VirtualBox es el programita que justamente te permite generar lo que habíamos dicho, máquinas virtuales, para que vos puedas, en este caso, cargar, a instalar dentro de esas máquinas virtuales
diferentes sistemas operativos y tengas dentro de un mismo sistema operativo varios sistemas operativos puedes trabajar. Por ejemplo, ¿cómo hacer para poder probar acá la maquinita en un Windows XP si vos tenés Windows 8? Entonces se instala primero el Windows y bueno, y obviamente después ya se va a poder usar, ¿sí? Igual de todas maneras, como son varios los programitas que vamos a necesitar, un día anterior, el lunes anterior, me mandás un mensajito y me dice, Ser, mira, preparar los programas para que mañana los instalemos y bueno, tengamos todo como para poder trabajar sin problema. Bueno, a ver, el WinRAR, teóricamente vamos a ver si ya lo podemos utilizar y ya descargamos el driver. Vamos a verificar si lo podemos utilizar. Vamos a abrir la carpetita de descarga, que es donde están teóricamente todas las opciones. Si va a la opción esa y te muestra todo lo que vos fuiste descargando, dentro de ellos el WinRAR. Otra de las cositas, siempre es conveniente por ahí eliminar todo esto para que no te, digamos, ocupe lugar. Te lo voy a mostrar acá, porque yo como te lo estoy mostrando en tu computadora, ¿sí?, vos por ahí no lo vas a ver. Siempre es conveniente cuando vos estás utilizando la descarga de algo, sí, siempre es conveniente justamente utilizar, bueno, te va a mostrar todo lo que vos estás descargando y hay una opción que dice eliminar descarga, ¿verdad? Bueno, ahí entra en tu escritorio, acá. Sí, ahí está. Bueno, hay una opción que dice eliminar todo, ¿eh? Dice abrir carpeta de descarga y después eliminar todo. Acá, bueno, obviamente esto se digna en no querer abrir nada, así que dentro de todo tu computadora lo estás haciendo para que podamos en este caso ver ese acto, ¿verdad? Entonces, en eliminar todo se borra toda la lista, ¿sí?, para poder trabajar. Bueno, vamos de vuelta a la carpetita de descarga para ver si ya aparece ahora nuestro archivito con una forma, con un librito y no con un archivo blanco, que el archivo blanco es justamente cuando no identifica, cuando no detecta, cuando no reconoce el tipo de formato del archivo que tiene. Entonces generalmente siempre lo que hace es tenerlo en un formato diferente, ¿sí? Cuando el formato ya está para descomprimirse, te aparece en este caso como un librito. Todos los archivos, la opción de descarga, ¿ve que todavía aparece con una hoja en blanco? Sí. Es porque todavía el programa no se instaló. Si se está instalando o está dando vueltas por ahí, y cuando ya esté listo para, en este caso, usarse, este, ¿sí?, se va a transformar en un librito. Se va a transformar en un librito y es el que me va a permitir, en este caso, poder utilizarlo. A ver, vamos a ver si aparece como WinRAR. WinRAR, a ver, vamos a verificar si por aquí aparece. No, si no aparece en archivos de programa es porque todavía no se instaló. Este lo podemos cerrar y este también. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrar este también. Cuando borras eso no se borra. No, mira, teóricamente está instalando todavía. Ah, ¿sí?, puede ser porque el antivirus salió que había algo sospechoso, capaz de poner. Ah, por ahí, está, sí, tardando. Sí, inclusive por ahí, hasta por ahí lo eliminó, Lo eliminó y está dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y nunca lo va a instalar porque ya el antivirus te lo hizo perch. Entonces, siempre generalmente cuando vos necesitas hacer algo así y vos sabés que la descarga tiene que tener, directamente desinstalás el antivirus, Para desinstalar el antivirus, y eso también yo te lo había dicho en otras clases. Te venís sobre el antivirus, ¿sí? Botón derecho, te vas a la opción donde dice botón derecho, y después, bueno, una vez, en este caso vos tenés el ABAS, ¿sí? Botón derecho y te vas a donde dice centro de escudos de ABAS, y ahí le pones desactivar durante 10 minutos, media hora, hasta que reinicie, bla, 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 ¿sí? Y con eso se deshabilita el antivirus y vas a poder, digamos, instalar con lo que necesites. O sea que la tarea para el hogar tuya es tratar de descargar el programa UCAM, para la clase que viene lo que vas a traer, descargar el WinRAR, instalarlo, fíjate si no te deja instalar, deshabilitas el antivirus, lo instalas y demás, y ¿cuál era la otra tarea? Ah, generar una lista de los navegadores, y tratar de instalar algunos, como para que puedas probar, y decir, este me anda, este no, y demás, ¿sí?
Y también en un archivo de blog de notas me gustaría que hagas todos los títulos que venimos poniendo hasta ahora para que vayamos viendo y un pequeño repaso de las cosas que te podés ir acordando. Claro. No es que te voy a tomar ninguna prueba ni nada, pero por lo menos ir viendo a ver cómo vamos llevando el curso, ¿sí? Listo. Para ir viendo todas las cosas que fuimos viendo y las cosas obviamente que quedan por ver. Pero dentro de todo vos fijate que todas las clases siempre algo te llevas, sí. ¿No? Así que bueno, vamos a deshabilitar esto. Vamos a cancelar ya la clase del día de hoy.